conjuntamente con IPAT, institución que siempre está al servicio del municipio y ayudando a la Secretaría en todo lo relacionado con los caniles, hemos organizado un curso de adiestramiento de perros, fundamentalmente de educación de estos animalitos, de los que están en los caniles del municipio. Un curso que va a durar 8 semanas y que empieza este sábado, en donde el objetivo es potencializar las adopciones y dinamizar todo este sistema que tenemos nosotros para poder sacar los perros de los caniles y dárselo a la sociedad ya con algunos conocimientos o ya adiestrados. Este curso lo va a dictar Marcela Roldán, que está capacitada para esto, tiene los títulos que ya te lo va a comentar ella, y nosotros estamos prestando simplemente la colaboración desde el municipio, de la Secretaría, conjuntamente con la gente de la cooperadora y de la empresa Royal Canin, que le van a proveer todos los elementos para que esto pueda llevarse adelante. Así que bueno, dentro de 2 meses podremos ver los resultados de este trabajo. Muy necesario, la verdad que siempre lo tratamos de hacer porque solas no podemos, ni nosotros ni ellos, entonces trabajar en conjunto es bueno y esto que surgió ahora de parte de Marcela está buenísimo, así que bueno, paso con ella para que ella te explique bien cómo es el taller. El taller va a consistir en 8 clases de 1 hora y media aproximadamente, es todo de voluntarios, somos 5 adiestradoras y educadoras que los vamos a dictar, no soy solo yo. Hacer por grupos. Este taller va a durar 1 hora y media durante 8 clases. En la octava clase se va a hacer una jornada de adopción masiva donde los perritos van a rendir un examen de buen ciudadano canino. Y la idea es que esto continúe, los perritos que tengan aptitudes para otro tipo de trabajo van a seguir en una capacitación, en un adiestramiento especializado y después vamos a ver los resultados también. ¿Aquellos que quieran participar, cómo pueden hacer? El día 28 de septiembre en los caniles municipales a las 9:30 horas. Ahí va a ser la inscripción y la charla informativa.